nos dice uno de los salmos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues es lo que queremos hacer hoy, dejar que el Señor hable y nosotros escuchemos. Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, de los versículos 37 a 41. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Insistencia maravillosa la del Señor. Tener el interior limpio. También el exterior. Pero no basta tener el exterior luciente y por dentro tener una suciedad inmensa de pecados, de males, de odios. Por eso nos dice que nosotros no debemos ser como aquellos que lavan por el exterior, pero por dentro están sucios. Miren ustedes lo que ocurre en un infarto. En un infarto, una persona que se ve como saludable, que se ve bien, de repente tiene un fallo, cae y hasta muere. ¿Pero por qué? Porque lo de dentro, porque su corazón estaba fallando. Y tal vez ni lo habían captado o tal vez no le habían puesto atención. Puede pasarte lo mismo. Si tú no miras tu interior y miras qué tienes que quitar de tu corazón, qué tienes que barrer de tu vida, qué tienes que lavar en tu interior, tal vez aunque parezcas muy bien, en el fondo puedes ir muriendo, porque el interior va carcomiendo. Por eso hoy supliquémosle al Señor que sepamos conocer la intimidad de nuestro corazón, que veamos qué debemos quitar y lavar en nuestra intimidad de la vida, para que así seamos nítidos, seamos siempre limpios de palabra, de obra y de corazón. Así nos lo enseña el Señor. Que su bendición se derrame hoy sobre ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.